Durante los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha vivido una falta de transparencia y acceso a la información, siendo una actitud que ha sido adoptada por otros niveles de gobierno de Morena, varios estados y municipios que mantienen bloqueado ese derecho de los ciudadanos, y Tehuacán es uno de ellos. Bajo un reglamento interno, prohíben a directores emitir información relacionada a la operatividad y sobre la aplicación de los recursos. Bajo el argumento de que cumplen con los decretos emitidos por el gobierno del estado para evitar la propagación del COVID-19, el ayuntamiento dejó de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información y transparencia que realizan los ciudadanos y medios de comunicación a través de un portal oficial, aún siendo en línea, es decir, no presencial. Las entrevistas han quedado limitadas, ya que los directores deben prepararse con anterioridad, solicitar permiso al encargado de comunicación y entonces habrá probabilidad de otorgar la entrevista, respaldándose en el artículo 17, fracción 1, 2 y 3 del reglamento interior del ayuntamiento, en donde se especifica la función del área de comunicación social en la que deben ser ellos los que coordinen, manejen y conduzcan la información con los medios de comunicación. Cabe recordar que en el mes de enero el ayuntamiento de Tehuacán ya se hizo acreedor a una sanción por no dar una respuesta clara sobre la solicitud de información sobre el área de seguridad pública que realizó el Observatorio Ciudadano en el 2019. Lo que lamentablemente también se debe destacar es la renuencia de los servidores públicos a dar información y la línea que han adoptado en materia de apertura y rendición de cuentas. ¿Cuál es el tema? ¿Deja pedir autorización? ¿Me puedes dar las preguntas? Son las respuestas que hoy se dan de quienes demuestran el desconocimiento de sus áreas, pues lo que se evita es dar declaraciones equivocadas que afecten la imagen del edil. El acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas es indispensable para lograr un gobierno responsable. Esta información permite conocer el quehacer del gobierno, dar seguimiento puntual a las acciones emprendidas, evaluar las mismas y conocer la manera en que se están tomando las decisiones. Lo que en su momento se prometió en materia de transparencia con un gobierno que supuestamente documentaría sus acciones y sus procesos de toma de decisión para tener la confianza de la sociedad ha quedado atrás. Seguimos desconfiando y dudando de lo que se está haciendo y de lo que dejarán a la siguiente administración. Para Meganoticias, Iván Fierro.